Hola hermosas, hoy vamos a hacer esta botita tejida crochet en talla 6-9 meses. Es muy muy fácil y aquí vamos a utilizar el punto puff. Y empezamos de esta manera, con un hilo delgado, un gancho del doble cero, unas tijeras y una aguja de caneva. Ahora, hermosas, vamos a empezar con un círculo mágico. De esta manera, ponemos el hilo en los dos dedos, le vamos a dar vuelta. En la parte de arriba hacemos una X y vamos a meter el gancho, sacamos hilo y este es el círculo mágico. Ahora vamos a hacer dos cadenas. Una. Y dos. Y vamos a hacer 12 puntos, puff, con dos jaladas al gancho. Hacemos una y dos. Ahí tenemos un punto, puff. Bien. Tomamos hilo, hacemos una jalada, hacemos dos jaladas, cerramos todo y hacemos una cadena tomamos hilo una jalada dos jaladas tomamos la todas las hebras cerramos con una cadena hacemos una jalada dos jaladas cerramos todo y hacemos una cadena hacemos una jalada dos jaladas cerramos todo y una cadena una jalada Dos jaladas, cerramos todo y una cadena. Hacemos una jalada, dos jaladas, cerramos todo y hacemos una cadena. Una jalada, dos jaladas, cerramos todo y hacemos una cadena. A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, deben de ser 12. Una jalada, 2 jaladas, y cerramos todo. Y una cadena, 9. 1 jalada, 2 jaladas, cerramos todo. Una cadena, 10. 1 jalada, 2 jaladas. Cerramos todo y una cadena. 11, una jalada, dos jaladas, cerramos todo y una cadena. Y aquí vamos a cerrar el círculo mágico jalando el hilito que tenemos en esta parte de aquí. Lo cerramos. ¿Vieron? Así lo cerramos. Ahora vamos a cerrar nuestra vuelta agarrando el punto en la parte de en medio y ahí vamos a hacer un punto deslizado. Ahora me voy hacia en medio de los dos puntos y voy a hacer un punto deslizado. Ahí voy a hacer dos cadenas. Y ahora lo que tenemos que hacer es un punto solito, dos puntos juntos, un punto solito, dos puntos juntos, un punto solito, dos puntos juntos. Como aquí son 12, en la siguiente vuelta debemos de tener 18. Entonces vamos a empezar con un punto solito. Acuérdense que con dos jaladas al gancho hacemos el punto puff y una cadena para cerrar. Aquí van dos juntos. Una cadena. Uno solito. Dos juntos. Uno solito, dos juntos, uno solito, dos juntos. uno solito siempre en medio va una cadena dos juntos uno solito y terminamos con dos juntos Y debemos de tener 18. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ahí están nuestros 18 puntos. Puff. Buscamos la parte de medio del punto para cerrar con un punto deslizado. Nuevamente nos venimos a en medio con un punto deslizado. Y ahí vamos a hacer dos cadenas, uno y dos. Ahora vamos a hacer tres vueltas de punto puff, un punto en cada punto. Entonces serían los mismos 18. Vamos a hacer la primera vuelta, un punto en cada punto, con dos jaladas, una y dos. Cerramos cadena. 1 y 2. 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 Cerramos cadena. 1 2 cerramos cadena 1 y 2 cerramos ca legendad 1 y 2 cerramos cada 1 y 2 cerramos cadena 1 y 2 cerramos cada 1 y 2 Cerramos cadena. 1 y 2. 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 Cerramos. Aquí ya se me chispo. Uno y 2 Cerramos cadena. Y hacemos el último punto. Acuérdense que son los mismos 18 puntos. Buscamos la parte de medio para cerrar la vuelta con un punto deslizado. Nos vamos hacia en medio, acá. Y nos vamos con un punto deslizado nuevamente, subiendo dos cadenas. Y vamos a hacer. Una vuelta, dos vueltas más. Serían tres vueltas de 18. Entonces nos faltan dos. Esta es la segunda vuelta que llevamos de puntos. Hermosas, es muy, muy fácil esta puntada y aparte muy, muy rápido. Este modelo de bota es muy, muy fácil de hacer. Sin ningún problema. Aparte el punto puff nada más lleva dos vueltas, entonces no tiene, no tiene ninguna dificultad. Es súper fácil de hacer y muy, muy rápido. Aquí estamos terminando la segunda vuelta. Siempre van a hacer al final del punto una cadena. Siempre, siempre. Siempre terminan las dos jaladas y hacen en medio. La cadena aquí, y hemos terminado la segunda vuelta. Buscamos el punto en medio, hacemos un punto deslizado y cerramos. Ahora nos vamos hasta la parte de medio con un punto deslizado, subimos dos cadenas y vamos con la tercera vuelta de 18 puntos. Puff es nuestra última vuelta. Estos zapatitos se llevan muy, muy poquito hilo. No utilizan tanto. Entonces, les invito a tejer hermosas. Y lo pueden hacer con cualquier hilo. Lo pueden hacer con cualquier talla. La talla que gusten, la pueden hacer. Acuérdense que es tomando la medida siempre del piecito del bebé. Desde el talón, la mitad del talón, hasta la punta del dedito del bebé, del dedito gordo. Para que así no tengan ningún problema que no les quede o grande o chico y así. Entonces, mejor ustedes siempre tómenle la medida al bebé de su piecito y les queda exacta. Porque yo les puedo decir este de 6, de 9 meses, pero a veces los bebitos están gorditos y tienen su piececito muy, muy grandecito. Entonces mejor ustedes chequen y tómenle la medida para que no tengan ningún problema. Yo siempre así les digo, tómenle mejor la medida porque a veces no, esta medida no es porque no todos los bebitos tienen la misma medida de su piecito. Entonces, tomen siempre la medida, por favor. Aquí llegamos al punto de medio y hacemos un punto deslizado. Aquí ya tenemos 12, acá, el círculo mágico, 12 puntos pop. Aquí hicimos uno solito, dos juntos, uno solito, dos juntos, tenemos 18 y en las tres vueltas que siguen tenemos un punto en cada punto entonces terminamos con 18 puntos puff. ahora hermosas vamos a seguir acá nuestra vuelta pero nada más vamos a hacer 15 puntos por 15 vamos a empezar con la primera vuelta porque de estas vueltas van a ser seis nos vamos en medio con un punto deslizado y subimos dos cadenas, y ahí empezamos a hacer 15 puntos por. Llevamos uno, llevamos dos, llevamos tres. 4 que no se les olvide la cadenita en medio porque a mí de repente se me olvida llegamos 5 llevamos 6 7 8 9 10, 11 12 13 14. Y 15 tenemos 15 puntos puff y esto lo vamos a dejar abierto porque es la parte de la botita es donde va a meter el piecito el bebé vamos a subir con dos cadenas una dos Damos vuelta al tejido, y vamos a hacer aquí en el primero, aquí un punto, puf, deben de ser de igual manera 15. De estas vamos a dar seis vueltas. Entonces ahí llevamos una vuelta. Con esta es la segunda. Igual dos jaladas al gancho. Cerramos y la cadena en medio. No se les olvide. A mí de repente ahí se me va olvidando, pero. Que no se les olvide, porque si no nos queda diferente. Siempre al cerrar el punto, debemos hacer la cadena. Siempre, siempre. Debemos de tener los 15 puntos. Uf. Ya estamos por terminar nuestra vuelta. Y ahorita les explico cómo va en el último punto. Siempre cuenten todas las vueltas para que no les falte ningún punto y no tengan ningún problema. Aquí vamos a hacer el último punto en esta parte de aquí, en la cadenita. Ahí hacemos nuestro último punto. Y ahí vamos a tener los 15 puntos. Ahorita los contamos para que vean y chequen que sí es cierto lo que les estoy diciendo. Entonces contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Vean. Por eso en cada vuelta vayan contando para que no se pierdan. Y siempre el último va a ir acá. En el medio punto alto, aquí vean para que no les falte ninguno, porque si nos quedamos aquí van a ser 14, entonces debemos hacer siempre el último aquí en el medio punto alto, en la cadenita, aquí. Bueno, ahora vamos a hacer la siguiente vuelta. Dijimos que eran 6, van 2. Vamos a subir con dos cadenas, le damos vuelta al tejido. Y empezamos a hacer otra vez 15 puntos. Por. Cerramos cadena. Siempre va la cadenita en medio. 1, 2, cerramos cadena. 1, 2, cerramos cadena. 1, 2, cerramos cadena. Uno, dos, cerramos cadena. 1, 2, cerramos cadena. 1 y 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 2, cerramos cadena. uno y 2 cerramos cadena 1 y 2 cerramos cadena ya estamos terminando nuestra tercera vuelta haciendo el último haciendo el último aquí en la cadenita que no se les olvide aquí ahí hacemos el número 15 vean tenemos tres vueltas. Vamos a subir con dos cadenas. Vuelta al tejido. Lo vamos volteando y volteando para que nos acomodemos porque así se nos complica más y así es rapidísimo. Para que demos la vuelta rápido. Y no hagamos el, el video tan tardado. Entonces vayan ustedes volteándolo de un lado, del otro. Y al final de cuentas. Pues lo dejamos en el lado derecho. Y así no nos no nos cuesta tanto trabajo. Mejor lo trabajamos al revés. El derecho al revés. Y el derecho. Lo vamos volteando. Y así siento que, bueno, yo me acomodo más. Y es más, más rápido. Que dejarlo de un solo lado. Acuérdense que aquí son. 6 vueltas de 15 puntos por en cada vuelta vayan contando para que no se pierdan y no les falte ningún punto hermosas porque si les llega a faltar un punto ya no les va a quedar bien el zapatito la botita entonces en cada vuelta cuenten y así no se pierden Aquí estamos llegando con nuestra cuarta vuelta. Acuérdense que el último se hace en la cadenita. Para que sean los 15 puntos. Pues, aquí. Aquí hacemos el último. Cerramos y una cadena. Esta cadena siempre va a ir ahí. Aparte son las dos que subimos. Una y dos. Volteamos el tejido nuevamente y volvemos a hacer los 15 puntos. Otra vez se repite lo mismo. Aquí ya estamos terminando nuestra vuelta, y me parece que esta es la quinta vuelta, pero todos modos ahorita contamos el último punto en la cadenita, una cadena, entonces son una, dos, tres, cuatro, cinco, nos falta una. Subimos con dos cadenas y esta vuelta es la última de esta parte. Esta parte ya la estamos terminando. Con 15 puntos, puff, vamos a terminar sin ningún problema. Aquí ya estamos terminando nuestra última vuelta. Y para que se ubiquen, para que se ubiquen bien, de la parte del hilito que tenemos acá, ese es el lado revés, es la parte de adentro, para que no se pierdan. Terminamos aquí el punto, acuérdense, en la cadenita para completar los 15 puntos. Por. Cerramos y una cadena. Ya terminamos esta parte de aquí. Vean. Ya terminamos esta parte. Ahorita vamos a cerrar esta parte de acá. La cerramos, vamos a cerrarla. Con el gancho o con la aguja, por eso les dije que pueden tener la aguja, pero la podemos cerrar con el gancho y sin ningún problema. Pero si ustedes se acomodan con la aguja, también lo pueden hacer. ¿eh? Entonces, vamos a ir agarrando un punto de adelante y un punto de atrás, haciendo el deslizado. Aquí hacemos deslizado: un punto adelante y un punto atrás. Deslizado. Punto por punto para que el, la botita no se abra. Deslizado. Deslizado. Nada más es meter y sacar. Deslizado. Deslizado. Y aquí vamos a terminar. Esa es la parte del, del talón. Hacemos una cadena y ahí vamos a cortar. Ahora remachamos aquí en el círculo mágico. Vamos a remachar de esta manera. Así remachamos. Para que el círculo no se abra. Entonces tienen que remachar que no se les olvide. Remachamos y ahí vamos a cortar. ¿Vieron? Ahora vamos a voltear nuestro zapatito y miren cómo nos queda. Lo pueden dejar así o lo arman como botita, como yo lo hice. Vamos a continuar acá para que sea la botita, empezando desde la parte del talón. Hacemos un nudo deslizado para asegurar el, el punto y vamos a hacer... Un punto puff en cada espacio. Empezamos por esta parte del talón. Hacemos un punto deslizado aquí. Subimos con dos cadenas y ahí vamos a hacer un punto puff. En el siguiente espacio. En el siguiente espacio. En cada espacio vamos a hacer un punto puff. Vean, aquí, 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 aquí. No tiene ningún pierde, no tiene ningún problema. Es en cada punto. Para que no se vayan a perder. De igual manera con dos jaladas. Llegamos a esta parte de aquí, aquí vamos a hacer un punto para que no nos quede abierto. Aquí ven como luego que se me olvida cerrar con cadena, que no se les olvide, porque siempre va la cadena en medio. A mí de repente se me olvida. Pero a ustedes, no, yo sé que no se les olvida. Entonces vamos haciendo un punto en medio de cada punto sin olvidar la cadenita la dichosa cadenita que se olvida de repente aquí en la esquinita hacemos otro punto y nos vamos aquí al siguiente espacio en cada espacio va un puntito puff en cada espacio hacen un punto puff es muy fácil hermosas muy fácil y queda la botita muy coquita en cada espacio aquí ya llegamos a la parte del talón ya nada no más nos falta este punto que no quiere se atora. Y aquí buscamos la parte de medio del punto y cerramos con un punto deslizado. Y vean. Ahí va agarrando la forma. De estas vueltas hermosas Vamos a hacer 6. Seis. seis vueltas vamos a hacer. Perdón, 5. 5 vueltas vamos a hacer hacia arriba. Perdón, perdónenme la vida. 5 vueltas. Hemos terminado las 5 vueltas. 1 2 3 4 5. Aquí hacemos una cadena y vamos a cortar el hilo. Acuérdense que estiramos el hilo para acomodar nuestra botita y vean cómo nos queda. Ahí está. Ahora vamos a hacer la orilla con, en color blanco. Acuérdense que hacemos un punto deslizado para asegurar el tejido. Y ahí vamos a empezar desde la parte del talón y vamos a hacer... Un, des, un punto deslizado, perdón, aquí. Y hacemos tres cadenas. Una, dos, tres. Y ahí mismo vamos a hacer tres puntos altos. Ahí en el mismo lugar. Uno, dos, tres. En el siguiente espacio vamos a hacer un punto bajo. Subimos con tres cadenas. En el siguiente espacio vamos a hacer tres puntos altos. 1 2 y 3. Hacemos un punto Bajo en el siguiente espacio subimos con tres cadenas. En el siguiente espacio vamos a hacer tres puntos altos. Uno, dos y tres. En el siguiente espacio vamos a hacer un punto bajo. Subimos con tres cadenas. En el siguiente espacio vamos a hacer tres puntos altos. Uno. Dos. Tres. En el siguiente espacio hacemos un punto bajo. Subimos con tres cadenas. Y ahora vamos a hacer tres puntos altos en el siguiente espacio. Y así vamos a hacer toda la orilla de nuestra botica estamos terminando nuestra vuelta terminamos aquí con un punto bajo nos deslizamos hasta acá porque aquí no sobre un punto hacemos esto y hemos terminado la vuelta una cadena y ahí cortamos ya perdemos las hebras Bien, nos queda de esta manera. Ahora vamos a hacer el adornito de acá. Vamos a hacer de igual manera un círculo mágico. Y dentro del círculo vamos a hacer 12 puntos medio altos. Aquí vamos a subir con dos cadenas y hacemos 12 puntos medio altos

10, 11 y 12. Cerramos el círculo y ese lo vamos a dejar así. No lo vamos a cerrar. Aquí vamos a subir con tres cadenas, le vamos a dar vuelta el tejido y en el primer espacio vamos a hacer un punto bajo. Subimos con tres cadenas, en el siguiente espacio un punto bajo. Tres cadenas. Bajo, cadenas, un punto bajo. Tres cadenas. 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 Un punto bajo. Y así nos queda. Ya terminamos el adornito de acá. Y nos tiene que quedar así. Ya perdiendo hebras, cortando y todo. Ya nos tiene que quedar así. Ahora vamos a ponerlo. Esta botita va así. Esta así. El adorno lo vamos a poner de este lado. Aquí acuérdense que perdemos los hilos. Ya. Perdemos los hilos. Vamos a poner el adornito en este lado. Y ahí le vamos a coser el botón. ¿Vieron? Y así nos queda. Así nos queda la botita ya terminada. Vean esta. Y vean esta. Ahí está. Ahí están las botitas terminadas. Bueno, hermosas, suscríbanse a mi canal, denle like, activen la campanita para nuevos videos y no se les olviden hacer sus comentarios. Hermosas, que estén bien. Hasta la próxima.